como corresponde, me parece que no está nada mal pensar un poquito del lado económico, ¿no? El gobierno, me parece a mí, está manteniendo una suerte de veranito, dicho muchas veces esto, entre comillas, en el ámbito de los mercados. Hay una estabilidad del dólar, estabilidad a la baja y extraña a su vez a partir de cómo se fortaleció el dólar en todo el mundo después del triunfo de Trump. Creo que ha subido en todo el mundo menos aquí. Y parece que no hubiera signos de cambios abruptos en ese sentido. Pero bueno, esto es lo que uno cree desde la mirada básica, pero me parece que lo importante es analizar con quien sabe y quien nos pueda dar un poquito más de información y más profundidad en ese sentido. Por eso estamos conectados con Gustavo Neffa, economista, amigo de la casa. ¿Cómo te va, Gustavo? Rolo Bajet te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rolo. Bien, por suerte. Gracias por el llamado, ¿eh? No, por favor, gracias a vos por atendernos. Nada, estoy en lo cierto que hay una suerte de veranito, que esto genera algunas noticias que al gobierno de alguna manera lo colocan tal vez, no lo estoy analizando mucho, pero tal vez en su mejor momento. ¿Vos cómo lo estás viendo? Bueno, es más que un veranito. Me parece que Sí, ¿no? esto para los activos financieros. Acordate que hace un año podías comprar un bono como el de 30 debajo de $20, solo tenés en $67. El rally de acciones arranca a mediados del 2022, o sea, es un proceso. Primero, el proceso no es una especulación con los mercados adelantan, es lo que va a pasar en Brasil, creo yo, ¿no? Con todo este movimiento procapitalista en Latinoamérica y Estados Unidos, me parece que se va a contagiar, me parece, el equity brasileño también de todo esto. Me parece que se adelanta el mercado en una primera etapa, viendo algunos cambios políticos, terminaron sucediendo, pero además, como fue manejando el gobierno, el mercado también siguió convalidando, y eso que muchos inversores de afuera se quedaron afuera, están afuera todavía, ¿eh? Hay muchos fondos que no tienen Argentina en sus portafolios, y sin embargo, ha habido un rally muy importante sobre base de varios puntos. Entonces, ya entramos en la etapa de confirmaciones, ¿sí? Y ya con un crecimiento del 3,5 para el año que viene, recuperación ya desde el segundo trimestre, un break-even, el tercer trimestre ya marca una recuperación secuencial, trimestre a trimestre, con una inflación que va convergiendo. Acuérdate que el año pasado estábamos entrando en una zona de hiperinflación con Sí. 300% acelerando. A una expectativa del 35% para el año que viene. Y esperemos los datos del REM del viernes para ver un poco a dónde se ubica la expectativa, que me parece que va a estar para abajo. Incluso te estoy diciendo el mismo Banco Central que baja la tasa de interés. El año pasado, como vivíamos con tasa de interés del 133%, hoy es del 35%, la semana pasada lo bajaron. No bajaron, Creo sí. que el programa financiero del 2025, que era las grandes dudas, estaban centradas ahí. Las grandes dudas del mercado están centradas en cómo conseguir 16 mil millones de dólares y hacer un rollover Claro. de toda la deuda en pesos, que fue en aumento claramente cuando lo limpiaron el Banco Central de esa deuda, que no hizo más que aumentar. La gestión anterior le adosó al Banco Central de 1 billón a 17 billones, de 1 a 17 billones la cantidad de LELIQ que Tremendo. hubo emitida. O sea que la tarea fue muy grande, el mercado. Fue viendo cómo el gobierno despejó X, ¿sí? Fue resolviendo algunos problemas, y el año que viene parece ir con viento en popa en cuanto a de dónde conseguir los dólares. Al menos el mercado está viendo cómo el gobierno está manejando en distintos frentes esta ecuación que por ahora parece bien encaminada, no está resuelto. Hay una montaña de problemas por delante, Argentina es Argentina, y como bien sabemos, no hay que cantar victorias de tiempo, ¿no? Seguro. Tal vez, bueno, como vos decís, hay algunos números que están claramente dando bien. Yo te diría que he sumado, inclusive desde la cuestión psicológica, ¿no? Ver cómo la inflación que posiblemente hoy se sabe, por ejemplo, la de la Ciudad de Buenos Aires, que algunos Sí, plantean que estaba. va a ser menos de 3, y eso de alguna Debajo el forma, 3. Sí, sí, claro, sí. 2,8 escuchaba hoy, 2,7 que puede llegar a ser. De alguna manera eso también te da un plafón para pensar que seguramente la que se dé a nivel nacional a partir de la comunicación del INDEC también va a ser similar, y en algún punto esto es un enorme triunfo del gobierno, viendo, sobre todo, recordando del descalabro del cual veníamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, como se dan estas cosas que tienen que ver con lo que algunos llaman la macroeconomía y los números más grandes y demás, todavía hay cuestiones que tienen que ver con, y esta es la pregunta, ¿cómo analizas esto? Algunas cuestiones como la palabra recesión, la cuestión laboral que parece complicarse a partir de unas cuestiones también económicas o no.
También es cierto que algunos planteaban que el dólar iba a estar a 3.000 mangos en diciembre o 2.000 mangos en diciembre y supera por muy poquito los 1.000. Eso también hace que algunas variables hayan cambiado a partir de la realidad que muestra un dólar mucho más bajo y una economía un poquito más coherente. Pero digo, desde lo macro a lo micro, que es lo que está sufriendo la gente, digamos, no es ninguna novedad que yo te diga que el país está lleno de pobres. ¿Cuándo derramará y de qué manera derramará en algún momento esta economía que pareciera que los números grandes y macro realmente empieza a funcionar? Bueno, a ver, a nivel político existen herramientas básicas. El manual del mal político, obviamente, sabemos cómo funciona, como para tratar de mantener una mentira que no lo es. O sea, tener un tipo de cambio de 350 pesos el año pasado hizo que se evaporaran todas las reservas bancos centrales importando cualquier cosa. O sea, el gran negocio era acceder a la DEJAI con algún funcionario de turno. Que validara importar cualquier cosa, total estoqueándolo y esperando que alguien haga una devaluación, eso iba a valer mucho más. Cosa que sucedió. Hubo, digamos, grandes restricciones, grandes desequilibrios macroeconómicos como las tarifas. Pisar las tarifas también es una herramienta como para pisar la inflación, o tratar de pisar la inflación. Bueno. Todo esto un día para el otro es como la curita, hay que sacarla de una manera fuerte, rápida, como para que surta efecto y hacerlo más lentamente hubiera sido peor. Hay un solo tema que me parece que todos estamos tratando de ver cuándo el gobierno lo hará, que es levantar el cepo. Hoy la Reserva del Banco Central no permiten que eso se dé. La intención del gobierno es que exista ese levantamiento de la restricción, pero obviamente que esto va a quedar pendiente para el 2025 o para por ahí más tarde. Cuando Argentina está un poquito más sólida en cuanto al nivel de reserva, porque hay un montón de compromisos de deudas anteriores que hay que hacer frente. Pero digo, en la micro, como bien decís, está en el debe. La recomposición de los hogares, ingresos, gastos por las tarifas y por la suba del costo de vida que hubo en la primera parte del año, Sí, probablemente dejó te un diría que hoy, contenido. meto una mecha ahí, te diría que hoy algunas cuestiones claramente están mejorando, porque yo hablaba así con amigos, viste, la economía común que uno sabe de casa y de lo cotidiano. Las tarifas siguen aumentando y siguen siendo un fuerte dolor de cabeza para sostener para algunos, ¿no? Pero sí debo decir que lo que es supermercado y alimentos, el aumento se ha detenido bruscamente, te diría, ¿eh? Muchos me comentaban que el carrito del mes pasado, este mes, son 1.000 pesos más o 2.000 pesos más. Mientras Mira, que... te aporto dos A datos. ver. En materia de actividad económica, ya la economía argentina recuperó todo lo perdido en el primer trimestre. ¿Sí? Mirá. Y no, la recesión en realidad arranca en octubre, ¿eh? No, no Claro. olvidemos que la recesión no comienza en enero después de la No, devaluación. no, La claro. recesión arranca en Septiembre-octubre. Sí, octubre. sí. Más allá del plan Platita, que lo mantuvo artificialmente, extendiendo artificialmente la agonía, la pérdida de tiempo que sufrió y de recursos, ¿no? Porque esto es un déficit fiscal que quedó de 3 puntos del PBI, más 10 puntos del Banco Central, una locura. Argentina tuvo un rodillazo por mucho menos. Esa situación se esquivó. Hoy tenés el mismo nivel de PBI que en octubre del año pasado, y tenés el dato de ventas minoristas de CAME, que te da 2,9% de suba respecto a hace un año atrás, interanual. Entonces, bueno, hay cosas que están volviendo. Los indicadores de agosto no fueron muy buenos, pero los de septiembre sí. Estamos esperando que vayan cayendo los de octubre para confirmar esa Claro. recuperación. Pero el blanqueo está produciendo en este momento una circulación de dólares muy interesante a las actividades de Bueno, construcción, eso te quería compra de consultar autos y sobre, de otros activos. claro, de eso te quería consultar respecto del éxito del blanqueo. Creo que fue más de lo que se esperaba, ¿no? Y que eso Mucho seguramente más, repercute mucho más. claramente en la actividad del mercado, ¿no? Al día lunes se blanquearon 19 mil millones de Mira. dólares y el blanqueo queda abierto hasta mediados del año que viene. Esta es la primera etapa donde se blanquea el cash. Todavía seguirá habiendo, digamos, ingresos a ese blanqueo. Ahora mismo tengo que mantenerlo abierto hasta las elecciones. Falta un año todavía, pero el gobierno va a seguir recaudando por ese lado. Ingresando dólares al Banco Central y obviamente aumento de depósitos. ¿Esos depósitos a dónde fueron? Fueron una parte a prefinanciación de exportaciones, actividades productivas, préstamos. La mayoría quedó obviamente en los bancos, pero otra gran parte fue a financiar proyectos productivos y refinanciación de deuda de las compañías. Hubo 2.500 millones de dólares
2.500 millones de dólares que se emitieron en octubre nada más, en un solo mes, vamos a ver después las cifras de noviembre, pero Claro. en octubre nada más de 2.500 millones de dólares de financiamiento a empresas, la mayoría son petroleras, hay un gran boom en el mercado petrolero, gran boom, Sí, y no te Vaca estoy Muerta es el hablando motor de, de eso, sí. ya, y no te estoy hablando nada más que de YPF, de Pan American Energy, de Petrol o de Vista, que son cuatro empresas que sí emitieron obligaciones negociables para acelerar los procesos productivos, sino también de empresas más chicas. Hemos visto, bueno, el sector petrolero, Petrolera de Aconcagua, por ejemplo, y otras compañías más chiquititas salir al mercado de capitales. Y eso es financiamiento productivo, y eso es bueno. Entonces, ese parte de ese dinero del blanqueo está circulando ya. Ahora, Gustavo, te pregunto casi la pregunta de gente común, ¿no? Que tiene que ver con, de hecho, a muchos de amigos míos y algunos conocidos le han dolarizado el sueldo. Y nos reíamos hace poquito porque, bueno, dolarizando el sueldo y muchos festejaban y ahora no hacen más que perder, el dólar no hace más que bajar. Ya no me río más. Claro. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque algunos dicen que, bueno, se va a acomodar más o menos en torno de los 1.300 y ahí quedará. Algunos dicen que puede seguir bajando, la brecha que se va a cortar, va a llegar un momento que se van a juntar los dos y así tendremos tal vez uno. Digo, ¿qué puede ocurrir en el corto plazo con el dólar? Porque también hay una cuestión real que tiene que ver con que mucha gente que está paliando la crisis económica con algunos ahorros, aquellos que pudieron ahorrar en algún momento en dólares, muchos llegan a fin de mes y se cambian esos 100 dolaritos, 200 dolaritos para más o menos acomodar o seguir acomodando su actividad mensual. Con el dólar en sí, el básico, el blue, ¿qué va a pasar? ¿Qué sentís vos con eso? Mira, yo te puedo hablar de los dólares implícitos en la bolsa. El dólar MEP es muy similar, el dólar contado con liqui más similar todavía que el dólar blue o informal, como se llame. Lo que creo que va a pasar es que se va a mantener bastante constante en términos reales, es decir, que va a acumular la inflación y no va a subir más que la inflación. Si vos miras la proyección del REM, es de 35% en 2025. Claro. Si mirás los futuros del Banco Central, ¿sabés cuándo está la tasa de devaluación anual de acá hasta octubre del año que viene? Es decir, ¿cuánto espera el mercado de devaluación del dólar para los entendidos, ¿no? Los que operan futuros en la bolsa, 33%. Claro, ¿Qué está ahí. significa esto? Que nadie ve que el dólar le vaya a ganar la inflación el año que viene. Así que eso de dólar fuerte se va a seguir manteniendo. Tus ingresos en dólares se han revalorizado muchísimo del año pasado hasta acá. Eso se va a mantener, con lo cual vamos a vivir en la economía todavía con un dólar fuerte por un año más. Está muy bien. Te hago la última que tiene que ver claramente con lo que ha sucedido en el ámbito internacional, ¿no? Y me gustaría que me cuentes cómo crees que puede repercutir en la economía el triunfo de Donald Trump. La economía argentina. Sí. Viste que están planteando Mira, inclusive la posibilidad de sí. que Trump, a partir del poder que tiene entre los integrantes del fondo, plantee la posibilidad de que la negociación para Argentina funcione mejor, algunas cuestiones que tienen que ver por ese lado. ¿Vos cómo analizás el triunfo de Trump a partir de la repercusión que puede generar en nuestra economía? Mira, es más que positivo, pero hay que separar un poquito los tantos. Argentina, si bien tiene lazos entre presidentes, no deja de ser una economía Claro. satélite para lo que es la geopolítica norteamericana. Con lo cual, cuando imponga barreras a la entrada de productos chinos, quizás China se vea afectada, pero también si impone la entrada de productos con aranceles uniformes para otros países, y Argentina se va a ver resentida. Claro. Ese es el problema. Ahora, con un Trump en la Casa Blanca, el dólar se ha ido fortaleciendo. Eso es bueno para Argentina porque la hace más competitiva. Si le podemos prestar o podemos, perdón, exportar a Estados Unidos más productos a precios más competitivos. Estamos en mejores condiciones competitivas, esperemos que eso dure. Ahora, un dólar fuerte también es un nivel de tasa de interés más fuerte y eso por el lado financiero no nos beneficia, no le benefició a nadie. Los bonos han estado cayendo desde hace 2 meses atrás, desde que el mercado empezaba a ver a Trump en la Casa Blanca. Con lo cual, eso no es bueno para Argentina para refinanciar deudas más bajas o para captar capital el año que viene, que Caputo creo que está pensando para el vencimiento de julio salir al mercado de capitales. Vamos a ver en junio posiblemente sondear
el mercado de deuda voluntaria, algo que hace cualquier país de Claro. Latinoamérica, si Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, lo que hacen cuando vence un bono es sondear el mercado y emiten otro bono para pagar ese bono, Claro. mientras las tasas sean competitivas, mientras las tasas sean accesibles. Bueno, ese es el gran desafío en Argentina, de seguir bajando el costo de fondeo, ¿no? Así es. Gustavo Nefa, ha sido muy, pero muy amable, muy didáctico, muy fácil de entender la cosa. En ese sentido, para muchos nos resulta difícil, así que haberte entendido es un enorme hallazgo. Te agradezco de Bueno. corazón, en serio, que nos hayas regalado estos minutitos para entender un poquito de la economía argentina y mundial, ¿eh? Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, abrazo grande. Era Hasta Gustavo luego. Nefa, economista, dando un poquito una mirada de lo que pueda suceder, de lo que está sucediendo y de esta cuestión que tiene que ver con el esperado pasaje del veranito, que ya deja de ser veranito financiero, que tiene que ver con una posibilidad de mejora macroeconómica, para que definitivamente, como se dice vulgarmente, esto derrame hacia la micro y hacia los bolsillos del argentino común. Ojalá suceda.